implikazio honek daukala zer ikusia industriarekin, Gipuzkoako egitura industrialarekin, eta Foru Aldundiak ze apustu egiten duen legealdi honetan gure lurraldearen industriaren alde. Guk oso garbi daukagu Gipuzko lurralde txikia dela, bere arima industriala dela, eta industria horrek egin behar ditula apustuak, eta ez edozen gauzatan, eta ez gauza guztietan baizik. Egin behar duela espezializazio lan bat. Eta espezializazio hori, Jaurlaritzak berak Europako hildo nagusiekin bat eginda, RIS iru izeneko estrategia horretan, hiru arlo nagusitan egitea erabaki du. Eta guk bat egiten dugu Jaurlaritzaren estrategia horrekin. Dakizuen bezala hor dago apustu bat egiteko energiaren arloan, badago baita ere, zahartze, biozientzia, bioteknologia arlo horretan ere apustu egiteko beharra, eta hirugarrengo atala, eta gaur hemen Ibarmian egonda, zentzua handia dauka izango litzateke fabrikazio aurreratuaren arloan. Fabrikazio aurreratuan gu daukagun abantaila Gipuzkoan da, makina herramienta sektore oso potentea daukagula, Ibarmia da puntako artean dagoena, eta horregatik gaude gu hemen. Eta, fabrikazio aurreratu horretan guk uste dugu apustu berezi bat egin beharra dagoela 4.0 arlo horretan. 4.0 horrek heltzen dio pixka bat, laugarren industria iraultzari, une honetan, bizi dugun isil-isilean, seguronez publikoki ez dauka oihartzuna handirik, baina bai da une honetan bizi dugula, batipat automatizazio arloan eta baita ere informazioa prozesu industrialean txertatzeko fase guzti horretan, bizi dugun prozesu bat gera ezina. Horregatik, guk uste dugu, RIS iru estrategia horretan, fabrikazio aurreratuan 4.0-ok ezinbestekoa duela bultzakara importante bat egitea Gipuzkoan, eta horregatik heldu diogu guk programa berezi baten bidez. Zein da helburua? 4.0 arloan Gipuzkoak apustu bat egitea. Apustu oso importante bat egitea. Esan dezakegu 4.0 horretan iazko aurrekontuan izan zala lehenengo aldiz Foru Aldundiak diru laguntza bat eskaintzen ziola. Beraz, horri jarraituz, urrats bat aurrerago egingo dugu. Urrats horrek, azkenean izena dauka, Gipuzkoa 4.0 fabrikazio aurreratuko sarea. Ikuste duzuen bezala, sarean inziditzen du hori, jartzen dugun martxan prozesu bat, Gipuzkoan 4.0 inguruan sare bat osatzeko. Zein da sare horren inspirazioa? Neurri handi batean, enpresa txiki eta ertainek zailtasuna dauzkatela, iraultza industria horretan, laugarren iraultza industria horretan sartzeko. Zailtasun horia daukate, azkenean oinarria bere dimensio txikian eta bere aurrekontua auldadean. Beraz, sare horrek egingo nukena da, enpresa txiki eta ertainei babes bat eskaini iraultza horretan parte hartzeko. Eta egiten duguna da, alde batetik gu dauzkagun industria eta zentro teknologikoa aurreratuenak hoiekin adostasun bat egin, eta hoiek jarri loturan enpresa txikiekin. Eta horrekin osatu nahi dugu sare bat. Guk badauzkagu Ibermia bezalako, esan dezakegu Michelin izarrak industriaren ikuspegitik. Alegia, oso aurre-aurrean dauden enpresa batzuk, eta enpresa horiek une honetan bere lana, bere ikerketak, bere garapena, eta bere aurra pasuak egiten ari dira. Eta lortu duguna da Michelin izarroiek edukitzea dispozizioa, prestutasuna enpresa txikiekin lotura hori edukitzeko. Eta eurek daukaten know-how hori trasladatzeko enpresa txikieri. Hori netzako oso eskertzeko pausua da. Eta erakutsi egingo diete pixka bat eurek egiten ari diren aurrera pausuak enpresa txikieri. Beraz, sortuko dugu sare bat. Egingo dugu gainera hiru enpresakin, Ibarmia, gero Danobateko Goimektekin eta ITS-erekin, hau egile grupokoa da. Beraz, hiru enpresa horiekin, eta gero baita ere, 5 teknologia zentruekin. Alde batetik, IKLAUko hiru zentro, Tecnalia eta IMH-erekin. Guzti horiek, esan dezakegu pixka bat, estelentzia eta garapen aurreratuena daukaten enpresa eta zentru teknologikoek lagunduko diete, enpresa txikiei 4.0-ko irautza hori aurrera ateratzen. Hortik aurrera, zenbat enpresetan inziditzea espero dugu, gutxu gara bera, 400 enpresetan. Beraz, ikuste duzuen bezala, Gipuzkoako enpresa txiki eta ertainan sare nagusi horren edo handi horren parte importante bat izango da. Eta zein izango da prozedura, harreman bat egingo da, sare bat sortuko da, eta erabiliko dira baita ere bono teknologikoak.
bono teknologiko hoien bidez, enpresa txikiei eskainiko zaie aukera, zentu teknologikoekin bat egin, eta euren garapena gorra ateratzeko, diru laguntza horrekin. Diodan bestela, oso aintzindaria da programa hau, gu dakigula Alemanian eta Belgikan bakarrik eginda Europa mailan, ez dakigu mundu mailan besterik egongo da, baina Europa mailan Alemanian eta Belgikan bakarrik, gure inguruan ez dago horrelako programarik, eta aldortatik behintzat horri ikusten da, benetan ze apustu egiten ari gera lurralde ikuspegitik. Eta ez gera ari apustu hori zerotik egiten, egiten ari gera, benetan hemen dagoelako talentua, eta hemen dagoelako ahalmena. Eta hori izango litzateke nire komunikazioa. Erderaz labur esate arren, la comunicación de hoy traslada la apuesta que hace la Diputación desde la perspectiva de la fabricación avanzada. Como sabemos, tenemos desde el punto de vista de país en Euskadi tres apuestas fundamentales. La apuesta relacionada con la industria ligada a la energía, la apuesta relacionada con las biotecnologías, biociencias y la salud, y una tercera apuesta relacionada con la fabricación avanzada, que precisamente cobra potencia el día de hoy en la medida en que estamos en una de las empresas más punteras desde el punto de vista de la máquina herramienta y la fabricación avanzada de Euskadi. Ibarmia es una de ellas y queríamos poner en marcha o escenificar la puesta en marcha de ese programa precisamente en una empresa puntera. ¿Cuál es el mecanismo de la apuesta por la industria 4.0 y la perspectiva de que como país avancemos y seamos realmente líderes en la puesta en marcha de la cuarta revolución industrial que estamos viviendo? Pues la constitución de una red en Gipuzkoa en torno al 4.0. Esa red constituida por las empresas y centros tecnológicos más avanzados del territorio, serían tres empresas y cinco centros tecnológicos que dan un paso adelante con apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa para dotar de esa tecnología y ese conocimiento 4.0 a la red de empresas pequeñas y medianas del territorio. Luego sería una conexión entre las empresas más avanzadas y los centros tecnológicos con la PYME del territorio. Esa es la inspiración. El mecanismo que vamos a utilizar es el del bono tecnológico, el hecho de que las empresas pequeñas van a tener asistencia y apoyo de la Diputación para que precisamente conecten con las empresas más punteras y los centros tecnológicos puedan ayudarles a implementar esa política y esa iniciativa de 4.0. Y en ese contexto yo sí hablaría de que esa red de fabricación avanzada 4.0 de Gipuzkoa es una iniciativa puntera en nuestro alrededor. Tenemos conocimiento de que solamente se ha puesto en marcha en Alemania y en Bélgica, pero a nuestro alrededor no ha habido iniciativas de ese tipo. Y pensamos que precisamente por el peso que tiene la máquina herramienta en el territorio de Gipuzkoa, podemos y debemos liderar ese proceso a nivel de Euskadi. Y Gipuzkoa tiene esa vocación y yo estoy convencido de que tiene esa capacidad. Diputatu nagusiak aurreratu duen moduan, gaur Gipuzkoa 4.0 sarea jarri dugu martxan. Lehen demostrazio sarea da, bai Euskadi eta bai Estatu mailan. Aurrekariak bilatu nahi baldin baditugu, Alemanian eta Belgikan ditugu antzerako esperientziak, Alemaniakoa gehien bat, eta guri iruditzen zaigu, bueno, Gipuzkoak badauzkala horrelako bueno, osagai bereziak, eta aintzindari izan behar duela horrelako egitasmo berritzaileak aurrera eramateko. Helburua ere aipatu dugu, batez ere enpresa txiki eta ertainei bidea zabaltzea. Enpresa txiki hauek eta ertainak dituzte zailtasun gehienak, ba, industria 4.0 osagai horiek beraien aplikazioetara, beraien industrietara atxikitzeko, eta gu nahi duguna da, aintzindari diren enpresa horien esperientziak eta kasuak eta formakuntza trebetasun batzuk eskaini, enpresa horiek gero beraien produktu eta beraien industrietan ba, aurrera egiteko. Sarea osatuko duten lehenengo enpresak eta lehenengo zentruak aipatuko dizkizuet, bideoan ikusten ditugu, alde batetik gaur hemen daukagun Ibarmia, Goimek grupo danobateko enpresa bat, eta ITS grupo egileko beste enpresa bat. Zentruen artean, ikalauko erreferentziak ditugu Lortek, Tekniker eta Bikontek, Teknalia eta IMH FP-ko zentrua ere bai. Hauek erreferentziazko zentruak dira, internazional mailan, eta erabili nahi ditugu aintzindari diren hauek ba, gure enpresa txiki eta ertainetara zuzentzeko. Como decía, el objetivo del programa es
que las pequeñas y las medianas empresas puedan acceder a esas aplicaciones, a ese potencial de la industria 4.0, aprender de esas referencias, de esas buenas prácticas y que luego estas empresas, las pequeñas y medianas, puedan aplicarlo, puedan aplicar todo ese potencial, todas esas aplicaciones de la industria 4.0 en sus productos y en su industria. Este año de arranque, la iniciativa se materializará en dos fases. La primera fase es la puesta en marcha de visitas didácticas y sesiones formativas. Las visitas didácticas serán en las empresas y los ciclos formativos en los centros tecnológicos y en el IMH, para sobre todo aprender de todo ese potencial y esas aplicaciones industriales por parte de las pequeñas y medianas empresas. Los ámbitos que se trabajarán, para que no se me olvide ninguno, son la automatización de talleres de mecanizado, la ciberseguridad, el data analytics, los procesos de fabricación basados en tecnología láser, el visual computing, la robótica y la fabricación aditiva. Y una vez que las empresas hayan realizado estas visitas, estas empresas trabajarán de mano de los centros tecnológicos para articular unos itinerarios más individualizados. Cada empresa trabajará con el centro tecnológico para, digamos, profundizar en una formación más orientada, en una asesoría más personalizada, en un tema de pilotos, de procesos, de ensayos, y esto será a través de los bonos tecnológicos. Los bonos tecnológicos, cada uno de los bonos tecnológicos llegará hasta un máximo de 10.000 euros, será en una colaboración muy estrecha con el centro tecnológico y con el IMH en esta primera etapa. Y lo que queremos es que esas pequeñas y medianas empresas puedan aplicar todo ese know-how, toda esa experiencia en sus procesos, en sus productos y en su industria. El presupuesto total de la iniciativa es de 400.000 euros y lo que queremos, pues lo que decíamos, ese objetivo, ¿no?, de colaboración público-privada, colaboración con los que mejor saben hacer estas cosas y un poco que las pequeñas y medianas empresas aprendan a lo que es el concepto del 4.0 y aprendan a un poco a interiorizarlo. Esan dugun bezala aurrekontua 400.000 eurokoa da, martxoan jarriko da martxan, gaurtik aurrera web orria zabalduta egongo da, enpresak informazio gehiago lortu dezaten eta izena ere eman dezaten, batez ere gehien interesatzen zaion arlo horretan edo bisitan edo formakuntza zentroan. Eta, diputatu nagusiak aipatu duen bezala, lehengo urtean martxan jarri genuen programa, 4.0 aitzindari izan ginen, eta 3 milioiko aurrekontua eskaini zitzaion lehengo urtean, eta honekin osatu egin nahi dugu. Irutzen zaigu sare hau urtero-urtero osatzen joan behar degula, enpresa gehiago, zentru gehiago atxikituz, eta horrela Gipuzkoa osora, enpresa txiki eta hartain horietara, iritsi dadila 4.0 teknologia aurreratu hau. Eta, nik bukatzeko eskerrak eman, Koldori, gaur hemen daukagu Ibarmian, eta baita beste zentru eta beste hasiera batean, paus hori eman duten, kolaborazioa, elkarlana, erakutsiz, eta, poliki-poliki espero dezagun, sare honetan, partaide gehiago izatea. Mila esker. Lehenik eta behin, Gipuzkoako Foru Aldundiari eskertu nahi nioke, ekintza benetan berritzaile hau. Esan duten bezala, oso toki gutxitan praktikan jarritakoa da, Alemanian jarritakoa da, eta guri gonbidapena luzatu zigutenean parte hartzeko dudarik ez genuen izan. Pentsatzen dugu, beti partekatze artetik beti ikas genezakela eta gure lurraldea aurrera eman genezakela. Ibarmia, guk Ibarmian makina herramienta alorrean gaude, makina oso aurreratuak egiten ditugu, eta mundu guztiko bezero oso aurreratuei dihoaztenak. Orduan, bezero hauen eskaeratik ikasten dugu eta jakiten dugu nolako makinak egin behar ditugu, nolako teknologia eskaini behar diogun merkatuari. Eta horri ikusten dugu mundua oso azkar dihoala eta lo ez daukoa gula geratzerik eta industria 4.0-ko tren honta igo behar dugula. Eta
Lehendabiziko kuestioa tema honetan izan zen gure fabrikazioa bera, ez? Hemen gero eskerreta ikusten baldin badugu, ba joan dan mendeko makinakin ari ginean ekoizten, gauzak egiten, eta esaten gendu nola gu hornitzaile, lehen hornitzaile punteroitako lider bat izan da, jundan mendeko makinekin jarraitu genezaken. Eta horregatiken, ba, pusto handi bat egin dugu eta hemen montatu nahi dugu Industrial 4.0-ko pilotu hau. Hau da esker esan detena, gure klientetiken jasotzen dugune ezagutza horregatikan, eta baita ere etxe barruan dauzkagun ba, ikerketa eta garapenerako ahalmen potenteak, eta hemen Gipuzkoako eta Euskadiko zentro teknologikoekin ditugun harremanagatikan. Gure proposta ba, zenbaki batetik handator, eta zenbaki hori ba, orain esango dizuet, 8.760. Hau ez da bonolotoko sariaren zenbakia, baizik eta urtea ditun orduak. Eta gure helburua da makinak aldan gehiena zenbaki horretara hurbiltzea. Makinak lan eginda dezatela aldan urrena, zenbaki horrena. Guk lan gutxiago egin behar baldin badugu, ba makinak gure ordez, gure partez egin beharko dute, ez? Eta horrela bururatu gendun hemen aurkeztuko dizuegun makina hau. Makina hau azkenean leno zelula de fabrikazion flexible edo esatezena da. Hauek, zelula hauek ez dira berriak, ni sektorean hasi nintzenean, ja urte asko dira, 30 urte inguru, eta orain dela 30 urte inguru, ba, Elgoibarren montatu zuten horrelako zelula bat. Baina gertatzen zen, flexibletiken oso gutxi zeukela. Oso lotua zen, eta produzio seriatuari burututa zegoen, eta horrek egintzun ba, bere garapena ez izatea pentsatzen zen bezain azkarra. Gaur egun, makina hauek benetan dira flexibleak, eta piezak banaka egin ditzazkegu. Esan nahi dut, pieza batekin eta bigarren pieza, erudoran pieza, erabat desberdina, programa desberdinakin, herramienta desberdinakin, eta bar. Eta informazio teknologian eta egon diran garapenak ba, ematen dute baita ere, ba, azkenean autonomo lan egiteko aukera. Bueno, decía que en primer lugar, gracias a la Diputación por esta excelente iniciativa de generar una red de casos de éxito o casos por lo menos demostrables o de Industria 4.0, pionero, como se ha dicho, hay muy pocas realidades de este tipo, en Alemania alguna, y bueno, pues basado en ella, cuando la Diputación nos ofreció la posibilidad de participar no tuvimos ninguna duda. Pensamos que de compartir, de poder ver los desarrollos que tienen otras gentes y que vean los que nosotros tenemos, pues vamos a seguir llevando este territorio a cotas de desarrollo más elevadas. Nosotros somos fabricantes de equipos de alta tecnología, máquinas muy modernas, máquinas con muchísimas prestaciones, que están además personalizadas y dirigidas a las industrias más punteras del mundo. Estamos acostumbrados a recibir esas necesidades, esas peticiones de nuestros clientes que nos obligan a un constante desarrollo de nuestro producto. Entonces, con la llegada del tema de la industria 4.0, se nos generó dentro un debate. Nosotros, que somos proveedores de sistemas tan modernos y tan avanzados de fabricación, ¿cómo podemos seguir fabricando con medios del siglo XX? Es decir, en esta parte izquierda de las instalaciones, al otro lado de esa puerta naranja, pues tenemos equipos del siglo pasado, ¿no? Entonces decidimos hacer una apuesta y poner un piloto de Industria 4.0. Entonces, ese piloto recoge esas necesidades, esas demandas de nuestros clientes más exigentes, de los mercados más exigentes, con la capacidad de desarrollo e innovación que tenemos aquí dentro de Ibarmia, además multiplicada por la relación que tenemos con la red vasca de ciencia y tecnología y con los centros tecnológicos, concretamente con Tecnalia.
La instalación nuestra viene a dar respuesta a un número, al número que para nosotros tiene un contenido tremendo, que es el 8.760. Como decía en euskera, este no es el número de la Bonoloto, este número recoge las horas que tiene el año. Y lo que pretendemos es que nuestra máquina, nuestra instalación, trabaje el máximo número de horas, las más cercanas a esas 8.760 horas. De tal manera que si las personas tenemos que trabajar menos, las máquinas cubran esa parte que nosotros tenemos que dedicarle al ocio o a otros menesteres. La máquina en sí, alguno dirá, no es un concepto novedoso. Sí y no. Hace 30 años en el Goibar se implantó una célula de fabricación flexible, pero la tecnología de aquel momento no la hacía realmente flexible. Eran máquinas que ataban mucho la producción, estaban muy orientadas a grandes lotes, grandes series de fabricación, lo cual ha hecho que esas células de fabricación flexible hayan conocido sucesivas versiones en el mercado, hasta las más actuales de hoy en día, como esta máquina que puede fabricar continuamente piezas diferentes. La pieza 1, la 2, la 3, todas pueden ser diferentes y la podemos hacer de forma eficiente. Entonces, yo creo que prácticamente sin más, lo que procedería es que nos vayamos acercando a la instalación, y sobre la instalación nos podemos ir dando detalles de lo que comprende. Es que